A partir de este lunes 8 de junio, la oficina situada en Ciudad Cortés de Impugnaciones cierra sus puertas y será trasladada para tomar o retomar funciones el 15 en Pérez Zeledón. ¿Por qué se da este movimiento, don Edwin? Es muy importante recalcar que el servicio que se daba en esa oficina eran pocos. De hecho, la integralidad es lo que buscamos en temas de regionalización. Por ende, el Consejo de Seguridad Vial ha valorado que es conveniente cerrar esta oficina y efectivamente trasladar el servicio o la funcionaria que estaba allá a la oficina de Pérez Zeledón. Don Edwin, ¿los trámites correspondientes a esa zona se hacían directamente en Pérez Zeledón, como el retiro de placas y vehículos? ¿Esto se va a seguir haciendo ahí? ¿Qué posibilidad hay de que a mediano o corto plazo se pudiese conseguir un terreno para tener o establecer una oficina directamente que atienda la zona de Ciudad Cortés y aledaños? El Consejo de Seguridad Vial, de hecho, está haciendo un acercamiento con una municipalidad para efectos de valorar el traslado o el traspaso de una propiedad o en convenio para efectos de poder invertir allá y poder darle los servicios o mayor cantidad de servicios a los usuarios. De hecho, dentro del proyecto tenemos planificado hasta la creación de un patio de vehículos detenidos.